¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues en esta ocasión les traigo un raideo que hice en el servidor de Ark Infernal el día martes. Este es un stream resumido y resubido a YouTube para todos los que no lo vieron. Y bueno, pues antes de empezar a ver el video y el raideo, quiero aclarar algunas cosas. Tal vez por ahí ya se quejaron conmigo, que dicen que yo wipeé la base y que no sé qué, y que no sé cuándo, que no respeté las reglas. Digo, es la primera vez que raideo en... prácticamente en Scorched, o sea, nunca había raideado así, yo solito. No sé, por ahí también me contactó Dead y me dijo: oye, carnal, que estás wipeando las bases, apenas fue la primera que raideé, están quejando. A lo mejor sí me excedí un poco, ustedes lo van a ver en el video, que vi ahí por el loot y empecé a tirar cosas. Pero también no es mi culpa, o sea, los misiles hacen mucho, mucho daño. Entonces también ahí tuvieron que haberle modificado un poquito el tema de resistencia de las estructuras, pero bueno, puede significar esto el ban del servidor para mí. Así es que bueno, yo creo que hasta aquí va a ser el último episodio de Desert. Fuimos a raidear, no pudimos ir por la mantícora, pero bueno, si no me raidean, no, si no me banean y todo eso, pues estaré subiendo otros videos, a lo mejor para ir por la mantícora y todo eso. Pero si no, quiero dar las gracias por haber apoyado mucho esta serie, a pesar de los raideos y todo eso. Pero bueno, por ahí, Dead, si estás viendo este video, checa muy bien el video. Y si tú consideras que me pasé de lanza y que necesito ban, pues adelante. Si es que sin más, amigos, nos vemos en un próximo video. Adiós. Entonces, posiblemente sea el último episodio. Les dijo que ya se va a acabar. A lo mejor ya no van a pagar el server, yo qué sé. Entonces, por eso decidí hacer este stream en este día. ¿Cómo se llama? En este entre semana, Entonces, por eso dije: no, pues vamos a ver qué tal nos va. Tengo varios ya, pues total, vamos a arriesgarnos, si encontramos o no, pues vamos a ver qué. Por cierto, les voy a mostrar que el otro día me fui por un huevito de dragón y no me la creo. O sea, vean, me salieron 3 dragones de un solo huevo. Era nivel 70 el huevo, y ayer lo puse a incubar y salieron 3, imagínense, 3, y no se murieron, sin, nomás le di uno de leche. Y bueno, pues ya puse torretas a todo esto, torreteado. Nadie ha venido, he ido a ver. Rayito es el dragón más poderoso del server. O sea, no hay nadie quien le gane. Ya terminé el invernadero, que ya no lo vamos a ocupar mucho. No tienen golems los demás. Soy el único que tuvo todo esto desde el principio. O sea, con los golems, las 3 dragones. Los dragones que ellos tienen son de nivel 50, 60. Lo máximo creo que uno que tiene es nivel 123. Rayito tiene nivel 200. 200, 200. 205. Entonces, sí que está. Entonces, les voy a enseñar por aquí. Ah, por cierto, también esto es algo que no les, creo que sí les había enseñado. Salieron de un huevo también. Estaba ahí. Salieron 3 Argentavis. O sea, vean, 3 Argentavis de un huevo y luego salieron 3 dragones. Madre mía, que sí. Que sí, ¿cómo se llama? Nos fue re bien, nos fue muy bien. Entonces torché por aquí. Ya vi más o menos cómo está su estructura. Ya los estudié. O sea, ya los estudié. Ya tengo por acá. Dejé haciendo más carbón por si necesitábamos. Hice el baúl por si me atacaban y cualquier cosa. Y bueno, pues aquí ya tengo todo, vean. 17 misiles teledirigidos, autoguiados, y 29 misiles. Yo creo que con eso, aparte de que ya hice unas cuantas ¿cómo se llama? Unas cuantas granaditas, ¿no? Entonces pues ya nos vamos a ir. Vean, no ocupé mucho esto. Entonces no sé, le voy a comentar a él que si va a terminar la serie, vayamos por la mantícora. Entonces quiero ir por la mantícora y, o sea, ir con él y prepararme, ¿no? Aparte de que me hice la armadurita,
los misiles. Aquí tengo esto que lo voy a ocupar ahorita. O sea, me hice un arco. Ya empecé a gastar todo. Todo, dije todo. Entonces vamos a ir a checar qué tal. A ver si ya recuperaron los demás sus dragones, porque se los había mandado a volar. Por aquí creo que estaban en el chat. Ah, pero me salí, ya no. Dejen ver, porque ya más o menos los conozco. ¿De qué tribu son? Pues ahorita van a ver los dragones, ¿eh? Los dragones. Por ahí también, si pueden confirmarme, si ya se escucha bien la voz. Le digo, como les decía, el micro, espero comprarme uno más o menos, ¿no? Para el próximo año, empezar con todos los directos del próximo año, 2017. Por ejemplo, aquí hay dos que están muy cerca de la casa de Dead. Que de hecho ya se les acabaron las balas de su torreta desde el principio. Ven, aquí hay uno. Este me dan lástima hasta para raidearlas. Los que yo les tengo ganas son estos cuates. Vean aquí. Vean, nomás chéquense cómo tienen su T-Rex. O sea, con el T-Rex es 147, es el más alto. Y 47. No tienen mucho, pues así, mucho potencial que digamos. Ven, aquí está una águila. Que es de ellos. Que me la traje. Su águila es 157. Luego por aquí había dejado los dragones. O sea, yo los traje los dragones hasta acá. Vamos, mira, por ejemplo, aquí ellos ya no tienen gasolina. Entonces las tortillas no están funcionando y todo eso. Pero no lo quiero raidear a él todavía porque... Ah, le subí el peso, yo no sé para qué. Porque no quiero que se termine ya, o sea, como les digo. Quiero que me lleve con la mantícora. Y por fama... Ah, no sé qué... Bueno, ir por la mantícora, déjenme ver esto. Vean, Destroyer 63... 50... Tiene casa de metal, o sea, ya tiene... metal y todo eso, pero no... Así yo me puedo bajar aquí, ven. Tiene uno de rayo, uno de fuego, que por cierto este se ve muy bonito, o sea, es negro. Ese es el 103, creo que es el que tiene más nivel. Luego le sigue el 33. Luego el 112, o sea, tiene dos bastante buenos de nivel, Y pues como tiene muchos, pues tiene ventaja, ¿no? Que me like. Bueno, gracias por estar un ratito aquí en el directo. Se va a subir el día, creo que el día viernes o el día jueves, dependiendo cómo tenga el tiempo, resubido todo el raideo, así es que no se preocupen. Ya saben, visitar el canal y ahí va a estar. De todos modos, buenas noches. Entonces, vamos a ver. Entonces, este tiene, y creo que de hecho ni... No sale nadie. Están todos en pasivo. Algo que no les recomiendo es que pongan sus dinos en pasivo. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar y vamos a ir por nuestro arsenal. Entonces vamos a llevarnos... como tienen casa de metal y piedra, entonces vamos a llevarnos un... dos rockets. Este que está gastado. La mitad de esto. Vamos a llevarnos esto, porque si lo vamos a ocupar. Vamos a dejar todo esto. Vamos a llevarnos la armadura de metal. Esta armadura es para raideos. O sea, ahí también me hice el escudo, si pueden ver ahí. Creo que no va a ser necesario. Dependiendo que tenga, ¿no? Vamos a ver qué tienen y ya. Vamos a ponernos los rockets. Este lo vamos a poner aquí. Y este lo voy a poner acá. No, cargamos con esto. Ahí está, el 4. Ah, por cierto, déjenme ver si estoy... sí, estoy grabando, o sea que no se me alteren. Ahora sí, vámonos. De hecho voy pesado, entonces me tengo que llevar a un Argentavis para que me siga y y poder traer cosas, ¿no? O sea, vamos a ver quiénes están en el servidor. Pues no están los de los aliados.
de los army. Entonces, pues vamos a ver qué tal van a ver. Los army le vamos a cargar todos. Ahorita quiero ver si qué tanto daño le hago a las paredes de metal. O sea, eso es lo que quiero probar ahorita. Por eso vamos. Lama 2, ahí está. Primera vez raideando en Scorched. Uno de fuego. Ahí está, ya no hace nada. Pues ya no hace nada, ya no hace nada. Entonces vamos a ver qué tal, cuál tanto daño hacemos. Vamos a darle a una de las barras ahí. ¿De cuánto daño estamos hablando, compañeros? Oh, de 1000 y tantos, no sé qué. Vamos, vamos, vamos. Ok. O sea, que no se quejen porque sabían que esto era ya raideos. O sea, que no. No se me anden quejando de que no, que yo no sabía y que no sé qué. ¿A cuál ya le bajé? 700, ok, ok. 4, 4, 4, 4. Uy, creo que era más arriba. Ok, donde, a ver si no les... Yo creo que se va a morir el dragón, que le estoy dando al dragón. Uy, perdón. Creo que me pasé un poquito de la raya, pero pues así son los raideos, compañeros. ¿Qué le vamos a hacer? Ok, lo que quiero acercar es el dragón por cualquier cosa. Todos ya saben quién es. Ya sabían que iba a venir. Luego, bueno, según yo. Según yo. A ver, esta bolsita que tenía. Tenía plantas ahí. Ok. Necesitamos tirar los cimientos para tirar todo. Entonces vamos a retroceder porque no quiero. Mira, por ejemplo, aquí, pues el pobre dragoncito, pues lo siento, de verdad, lo siento. Y ahorita me atacaban todos, ¿no? Y morí aquí. Entonces vamos a tirar los cimientos de ahí. Ok, ya, no es necesario, ya no es necesario. Ven, ahí tiene un baúl, pura paja aquí. Ok, ya vi dónde. Hay que dar esa parte de ahí. Uy. Oh, por Dios, le tiré casi todo aquí, ven. De hecho, ya le tiré aquí lo de la torreta. Tiene ping. Ok, entramos a la casita. Aquí está. Flechitas. Esto así. Y lo demás, pues lo siento, compañero, pero pues, no me sirve a mí, no me sirve a ti, ni modo. Vamos a ver. ¿Qué tenía aquí? Oh, por Dios. Las perlas sí, porque ahorita las voy a ocupar. Esas sí me las voy a llevar. Fósforo y todo esto no. Esto no lo ocupo, ya tengo. Esto también no me sirve. No. Y tenía fabricator, ya estaba bien. Entonces, vean, 31 balitas para el rifle. Nos llevamos más perlas, que es así, me están haciendo falta. Ven, aquí hay carbón, ¿eh? O sea, déjenme cargar esto por acá. Oh, creo que se acerca tormenta de arena. Aquí que tenía más perlas.
por acá nada, aquí tampoco. Lo que sí es que muchos no hacían lo que es este. Ah, fuck. mil quinientos, 1400, vamos a tirarlo. Esto es como que empezando, ¿no? Calentando. Ya después veremos cómo ir por nosotros, Ahí está, 700, 600, 500, 400. Y se cae en 3, 2, 1. Adiós. Ah, me faltó. Aquí tenían los Argentavis muy de bajo nivel. No, pues es casi como quieres que no te raiden. No, pues no tenía nada. La gasolina se la dejamos por si quiere recuperarse, pues ahí está. Comedero. Pues no tenía muchas cosas interesantes, así que digamos, uy, más que esto, pero me va a llevar la vida a tirarlo, ¿no? Entonces, pues no, nada interesante, así que digamos, uy, me lo... Ah, el este, ¿cómo se llama? Lo. No se me olvidó, el carbón ese sí me voy a llevar porque para hacer más balas. Solo espero que no me agarre la tormenta de arena, porque entonces sí, estamos perdidos. Aquí está el carbón. Digo, tampoco hay que abusar, ¿no? Hay que dejarles algo para que... para que se repongan los pobres. Ok, vamos a ver si va todo bien por acá. Ok, muy bien. Ok, todo va bien, todo perfecto. Vamos, ya casi llegamos. O sea, ahorita voy a cargar a Peggy y ya este. Ay, si la tormenta de arena, ¿qué dices? No, ¿por qué? Digo, no está tan lejos, sí llegamos. Pero ¿cómo va Peggy? ¿Va cargadísima? Nada. Lo siento, pero primero raideados, ya. Primeros, vámonos. Ahí está, ahora sí, vámonos compañeros. Ah, por cierto, voy a llevarme un poquito más de granadas por si las dudas, ¿no? No sabemos qué nos pueden pasar por allá. Yo creo que ya me las llevé, ¿no? Pero creo que ya me las llevé, compañero. Vámonos. Ahora sí, vámonos. No hay vuelta atrás. Vamos a raidear. Este viene pesado. No, ya le quité todo. Porque como me lo voy a llevar. Madre mía, que se va a armar aquí. Se va a armar. Ah, acá están las otras. Que tenía 17 granadas, ¿eh? Ahora sí, vámonos. Vamos con Hulk. Vamos con el Iron Golem. Y nos vamos con Rayito, por supuesto. Rayito no puede faltar en los raideos. Nada más con este les va a dar miedo. Ahora sí, vámonos. Llevamos misiles, llevamos todo. La base no está desprotegida porque llevo todo. Vamos a cargar esto. Y ahora sí, ya que estamos aquí, vámonos. Vamos a ir sigilosamente, compañero. Vamos volando. Si voy montando los golems van más lentos y así como que vienen más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces por eso dije, vamos a raidearlo, ¿no? A ver, vamos por aquí. Ah, sí, cierto que tengo que vaciar esto. Nomás le dejamos la comida. Y sinceramente esto ya no lo ocupo.
Ahí está, ahora sí vamos, vamos, vamos. Vamos a raidear. Ahí está, porque había mucho brillo, había mucho brillo. Ok, vamos a ver, por aquí tengo más pólvora, o sea, para cualquier cosa que me vaya a faltar, pues ya. Ay, creo que no guardé la comida, ya se echó a perder. Ah, no, todavía tengo 26, sí, lo vamos a guardar porque sí. Sí, vamos a rayar a ellos, entonces vamos a llevarnos... como tienen casa de metal y piedra, entonces vamos a llevarnos un... dos rockets, este que está gastado, la mitad de esto... vamos a llevarnos esto, porque si lo vamos a ocupar... Vamos a dejar todo esto. Vamos a llevarnos la armadura. Aquí el compañero. Estos son de terremoto. Todavía no. Sería abusar mucho. Entonces, si me empiezan a atacar, sí. Por ejemplo, aquí en Dragon Sim vamos a tener un respaldo, ¿no? Vamos a dejar esto. Y esto, digamos que por cualquier cosa, esto sí me lo llevo. Así. De tener un respaldo por cualquier cosa, ¿no? Aquí están, aquí estamos, miren, aquí estamos. Ya llegamos. Es lo que no me gusta, de que luego no quiera aterrizar bien. Míralo, mira lo que hace nada más. ¿Y esta casa de quién es? ¿También es de ellos o qué? Mira nada más lo que está haciendo, mira nada más lo que está haciendo. Ok, vamos. Dale. Vamos a rompernos una puerta, compañeros. Una puerta. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Uy, ya se rompió la puerta. Uy, no, pues ya. Vamos, 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 vamos a darle ya de una vez. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Cuidado, 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 cuidado. Neutral. Vamos, denle con todo, denle con todo. Uno que se muere el primero. Lo siento, pero pues es momento de rayar. Vamos, vamos, vamos. Dale piedrazos, dale piedrazos. Ahí está, uno menos. Ahora sí entramos, 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 entramos. Ok, retrocedamos un poco. Miren, aquí el error que cometieron es eso. Tener algo de piedra. ¿Te viene un cuervo? Adiós, cuervo. Mátenlo, 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 mátenlo. Eso, mátenlo, denle. Es que el cuervo sí es muy peligroso, ¿eh? Le hace 4 o 6 de daño, no inventes. Cuando ya se va a morir. Ahí está. Ahí está, uno menos. Otro menos. ¿Cómo se ha quedado su casa? Oh, me da la casa. Uy, no, pues este, creo que ya le rompí, tome. Ok. Con esto es más que suficiente. Y... uy, no tenía nada estos cuates. Tenían balitas nada más. Y solo más que eso. Aquí. Oh, por Dios.
Vean, por ejemplo, acá tienen un águila. El T-Rex que no hizo nada, prácticamente. Ven, ven, ven tú, Iron Golem. Tú eres el que vas a cargar todo. ¿Cuánto es el golem? 13. No quiero que agarre nada. Bueno, nos llevan la montura. Nos llevamos esta montura también. Esto. Ahí está. Por eso me traje al golem. El otro, pues hay que dejar que su dragoncito crezca, ¿no? Pobrecito. Tiene la ilusión de un dragón. Así que no le vamos a quitar esa ilusión. El pobre compañero, pues no, sería muy gacho. Luego me toca insolación. Ah, una ola de calor que molesta. Ok, vamos a ver qué hay desde aquí. Desde aquí había petróleo. Eso ya no lo ocupamos. Esto, la gasolina, sí. Creo que aquí tienen su generador. Aquí tienen un rifle, más gasolina. Ahí lo dejamos, que se echó a perder. Si viene el otro, pues que se lo lleve. Oh, por Dios, la pólvora que tenían, Ven esto. Creo que tenía uno, pero no sé dónde lo dejé. Esto sí lo vamos a ocupar. Esto sí lo vamos a ocupar. Yo me estoy muriendo de calor. ¿Dónde está lo demás? Ok, déjame pasar. Vamos a lootear todo. Todo lo que podamos. 200. Y las balitas, compañeros. Lo siento, pero pues así es esto, ¿no? Yo ya sé qué es lo que siente que te raiden, José. Ay, no puede ser posible. Muy bien, vamos. No te vamos rápido, no hay problema. No está tan lejos. Nos vamos rápido. Luteamos nada más. Quiero lootear todo eso de ahí. Lo que es metal. Bueno, el metal a lo mejor no. Lo que es cristal, que es difícil conseguir. Polímero, todo el polímero que estaba ahí. Antes de que desaparezca. Y ya después ya nos vamos. O sea, y ahí terminamos el directo de este día. De esta noche. A lo mejor mañana también le continuamos con los raideos. Pero eso ya depende. Vamos. Ahorita voy a ver por dónde me vengo, porque luego por aquí se van a atorar. Y eso es hasta donde aguantemos, No inventes, creo que sí me pasé. O sea, ¿Qué pasa? Pasa que ya llegué. Tranquilícense. Ok, aquí están mis cosas. Creo que desapareció el loot por aquí. No. A ver, vamos a ver lo que ocupamos de aquí, que sí ocupamos bien. Por ejemplo, los polímeros. Estos sí hay que llevárnoslos. Vean cuánto polímero tenían aquí. Está sobrecargado, dice. No. ¿Esto de qué era? Por algo lo tenían protegido, ¿no? Lo siento, pero ya no. O sea, el cristal, como quiera que sea, lo conseguimos rápido, ¿no? Pero el polímero, que es muy difícil conseguirlo. Ahorita, pues tenemos para hacer más misiles, que es lo que necesitamos. Ven, ya casi se llenaba el golem, El cristal.
está. No, ya no. Industrial Grill, ya sé que tenían. Aquí tenían esto. Esto de acá. Campfire, no, este no. Campfire, tiene mucho campfire. Aquí otro, otro, otro. O aquí ya desaparecieron los asientos. Ah, este era de uno, era. GPS. Además ya no importa. Y no puede salir, pero bueno, vámonos, vámonos, porque ya casi nos vamos. Ahí está. O sea, nada más es pasar esto y ya. Le damos vuelta por allá. Uy, uy, cuidado, 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 cuidado. No saben qué, si va a ser mejor por acá. Pero quiero que el águila venga. Vente, águila, vente, águila. Ahí está, vente, vámonos, vámonos por así. Ahora sí, ya nos vamos, ya nos vamos, ya rayamos. ¿Y el águila no viene? Ah, no viene la águila, ¿por qué no viene la águila? What? Ah, creo que esta es la que no quiere, no obedece órdenes de seguir y eso. Teníamos ese problema. Entonces, hasta que no le hagas así, si sí viene. Me hubiera tirado a Peggy. Ok, bueno, pues con esto vamos a terminar. Hemos terminado nuestro primer raideo. Estuvo bastante fácil, digo, como que faltó un poco más de dificultad, pero eso ya lo veremos. Después, todo sigue el server. Iremos a raidear a los demás. Ahorita hay que dejarlos, pues ahí que se pongan un poco más. No sé. Que todos Dejen ponerlos estos en neutral, porque si no. En neutral, ¿no? No, agresivo, no, no, neutral. Para cualquier cosa, pues que ataque. Entonces, yo espero que
Nos ha ido bien, ¿no? Están agresivo, neutral, ahí está, los demás pues ya, este que sí se quede, porque este nos puede salvar de cualquier cosa, que se quede en pasivo. Si es que, bueno amigos, hasta aquí tenemos el directo, a lo mejor, digo, es mi primer raid aquí, entonces no sé mucho de raid, o sea que perdonarme si a veces estuve muy callado y esas cosas. Tomos, para los que no lo pudieron ver, pues va a estar en YouTube el día viernes por ahí, jueves o viernes. Y es que, bueno amigos, yo espero que les haya gustado. De ser así, no olviden darle un like, comentar y, por qué no, compartirlo con todos tus amigos. Así que sin más, yo me despido. Ya saben que yo soy Alex y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿Y ustedes, amigos, creen que esto es motivo de ban? Bueno, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Nos vemos. Adiós.